Hello, good evening. Good evening. Hello, everybody. Hello. Hello, teacher. Hello, Wilber. Bienvenido. Wilber Rodríguez. Hola, Doris. Bienvenida. Thanks. Hello, Jacqueline. También bienvenida. Wendy Guadalupe. Hello, teacher. Hello. Hello, teacher. Hello, hello. Hello, teacher. Hello. Hola, Norman. Bienvenido. Carmen Leonor, también bienvenida. Hi, teacher. Hello, Henry Juárez. Bienvenido. Hi, teacher. Hello. Hello, Hector. Welcome to the class. Hello. Wilber Alexander, bienvenido también. Thanks, teacher. Hello. Good night. Hello. Jocelyn, bienvenida. Hello, teacher. Hello. Vilma, hello, Vilma. Por ahí la veo. Bienvenida. Okay, vamos a dar un minutito más a nuestros compañeros que terminen de ingresar. Gracias a todos por acá estar puntuales. Thank you so much. Vamos a ver si me han escrito. All right. Okay. Vamos a ver. Edwin Gustavo, welcome to the class. Bienvenido. Hello, teacher. Hello. Yashevet Saraí, bienvenida. Susana, también bienvenida. Por ahí la veo. Elizabeth Margarita, también bienvenido. Hello, Norman. Good night, teacher. Hello, good evening. Ok. Mientras nuestros compañeros terminan de ingresar, pues le doy la más cordial bienvenida nuevamente. Gracias por estar acá. Gracias por seguir con nosotros y seguir aprendiendo inglés. Bienvenidos nuevamente. El día de ahora damos inicio a la semana número 3. Ya pasamos la mitad del curso. Ok. Y esa semana nos vamos a enfocar en practicar un poco lo de la sección número 4. Ok. Así que el día de ahora vamos a practicar un poco de vocabulary por ahí para que podamos aprender un poco más, ¿ok? Y le recuerdo que el día 10 de marzo, ¿ok? Es la fecha límite para enviar la documentación que se le requería para la reinscripción, ¿verdad? Recuerde que no es necesario tener el 80% cubierto para el 10 de marzo, sino que nada más es un recordatorio que para poderse inscribir en el próximo módulo, ok, tiene que tener por lo menos el 80% de avance en la plataforma, así como también la asistencia, ok. Así que usted puede mandar la documentación sin ningún problema. El 80% no es requerido a la hora de mandar la información, ok, así que no se preocupe. Puede mandar la información. Con mandar la información usted está literalmente guardándose un cupo, ok, para el próximo módulo, para que cuando iniciemos lo haga sin ningún problema, ok. Ok, Yashevet, gracias por avisarme, ok. Así que recuerde que puede mandarlo el día de mañana para evitar cualquier contratiempos, ok. Y recuerde que debe seguir todos los pasos correctamente y enviarlo al correo de soporte, ¿ok? Ya que es el medio oficial por el cual se va a estar recibiendo la documentación y no a través del WhatsApp, ¿ok? Así que nada más ahí se los menciono como parte de los recordatorios de parte de Inglés Corporativo para que haga llegar la documentación lo más pronto posible, ¿ok? Así que bienvenidos a todos y bienvenidos a todos nuevamente. Por acá veo a Armando. Bienvenido, Armando. Hello, teacher. Hello. Arquímedes también, bienvenido. Gracias, teacher. A ver, Ada, bienvenida. Ada también.
Hello, Osvaldo, por ahí lo veo también. Bienvenido. Hello, teacher. Hello. A ver. Sí, creo que los demás ya los saludé, ¿verdad? Así que bienvenidos nuevamente en Let's Begin. Ok. Déjenme compartir acá mi pantalla. Just give me a second. All right. Así que here we go. Uno de los primeros temas que vamos a ver en esta unidad va a ser la ropa y también los colores, ¿ok? Vamos a aprender cómo utilizar ambos. Sin embargo, para saber cómo utilizar ambos, nos necesitamos asegurar de que podemos utilizar cada vocabulario correctamente, ¿ok? Por lo tanto, primero nos vamos a enfocar en la ropa, ¿ok? On clothes, ¿ok? Clothes, ¿ok? Así que ya estamos en la sección número 4. La sección número 4 únicamente tiene 3 ejercicios o 3 preguntas. Y para hacer referencia a la sección número 4, me voy a enfocar en el primer ejercicio, que se trata de ropa. ¿Okay? Es muy importante que veamos. Déjame un momentito que me cargue. Es muy importante que veamos esta parte, ¿ok? Y que la vayamos practicando cada vez que yo vaya repitiendo algunos de los elementos de ropa, ya que cuando terminemos con una persona de las que tenemos acá, le voy a pedir a alguien que me ayude a leer las palabras, ¿ok? Así que, si se fija, acá tenemos a 4 personas diferentes, ¿ok? A 4 personitas por acá. Voy, permítanme, solo quiero ubicar el video correctamente. Y voy a leer la información que tiene, o mejor dicho, las palabras que tiene cada una de las personas. Y luego le voy a pedir a unos por acá, un par de personas por acá que me ayuden a leer la ropa de cada uno de ellos, ¿ok? Así que vamos a empezar. Si se fija, acá tenemos 2 tipos de vestimenta. Primero tenemos lo que normalmente utilizamos en el trabajo y luego lo que tenemos de manera cotidiana, ¿ok? O los elementos de ropa que nosotros normalmente utilizamos ya sea en casa o dependiendo de la estación, ¿verdad? Así que estamos en la sección 4.1 por si usted luego quiere repasar las pronunciaciones, pero ahorita lo vamos a hacer de manera individual, ¿ok? Voy a enfocar en este chico para que veamos cómo se dice, ¿ok? Empiezo con shirt, shirt, ¿ok? En este caso hacemos referencia a shirt, a una camisa con botones o una camisa que tenga cuello, ¿ok? O incluso a las camisas tipo polo se le llama shirt, ¿ok? Incluso a esas camisas se le llama shirt, ¿ok? A las que son de manga corta y a las que son un poco más informales se le llama de otra manera, pero vamos a ir paso a paso, ¿ok? Aquí tenemos shirt, ¿ok? No importa que sea manga larga o manga corta, es shirt, ¿ok? Luego tenemos tie. Tie. Que sería una corbata, ¿ok? Tie. Tie. Luego el cinturón o el cincho. Belt. Belt. Luego tenemos la chaqueta o el saco. En este caso le llamamos jacket. Jacket. Luego al conjunto que hay que combinar ahí con la chaqueta, a los pantalones. Pants. Pants. Y al traje completo le llamamos suit. Suit, ¿ok? Ahí nos evitamos de decir la letra I. Se escribe suit. Yo sé que se escribe suit, pero a la hora de decirlo decimos únicamente la letra E, la letra U, la letra I no, ¿ok? Suit, suit. Uh-huh. Luego tenemos shoes. Normalmente shoes le llamamos a los zapatos formales o a los zapatos casuales, ¿ok? Le llamamos shoes. Shoes.
Y finalmente acá tenemos un abrigo, ¿ok? El cual sería coat. Coat. ¿Ok? Abrigo. Así que ahora le voy a pedir a alguien que me ayude a leer esos elementos que acabamos de practicar ahorita. ¿Ok? Voy a pedir a Luis Alberto Enríquez. Hello, Luis. ¿Nos ayuda, por favor, a leer todas las palabras que acabamos de ver? Uh-huh. Ok. Shirt. Uh-huh. Tie. Belt. Jacket. Pants. Suit. Mm-hmm. Coat. Shoes. Excellent. Thank you so much. Okay. Excelente. Y decíamos que era suit. Okay. Sin la I, ¿verdad? Suit. All right. Vamos con la chica. Blouse. Blouse. Mm-hmm. Luego acá tenemos una bufanda. Scarf. Scarf. Luego tenemos una falda. Skirt. Skirt. Y para los tacones o los zapatos así de tacón, tenemos dos palabras diferentes. Usted lo puede decir fácilmente como heels, con la letra I, ok, heels, o puede utilizar dos palabras que sería high heels. High heels, ok. Así que ahí tenemos las dos palabras. Usted puede decir heels o high heels, ok. Así que ahora le voy a pedir a otra persona que me ayude a leer y va a ser Susana. Vamos a ver, Susana. ¿Me puede ayudar, por favor, a leer lo que la chica está vistiendo? Sí, está bien. Uh-huh. Sería blouse, scarf, uh-huh, skirt, uh-huh, heels. Uh-huh. Heels. Heels. O high heels, ¿verdad? Que sería la otra opción. Uh-huh. Thank you. Para la blusa, la primera letra O la decimos como una A. Blouse, ¿ok? Blouse, uh-huh, con A, ¿ok? Blouse. All right. Ahora vamos con el conjunto de la otra chica que tenemos acá, ¿ok? Si se fijan, es más que todo para una estación que es el invierno, ¿verdad? Pero igual creo que es común en algunas partes de nuestro país que dependiendo la época, nos vistamos así, ¿verdad? Así que tenemos hat, que sería un gorrito, ¿ok? Así como el de la chica. Sin embargo, hat también lo podemos utilizar para los sombreros que utilizan los vaqueros, ok, o los agricultores, ok, o las personas, los granjeros, ok, las personas que tienen granja también utilizan un hat, ok, que sería un sombrero. En ese caso es un gorrito, ¿verdad? Un gorrito, hat. Luego tenemos una palabra que es muy similar a la que es en español, sweater, ok, sweater. Uh-huh. Ah, ok, Henry, permítame. Sí, Henry, en ese caso, fíjese que, bueno, no sé si me está escuchando ahorita, pero sí es cuestión de la señal del teléfono. Mi recomendación sería que intente con la computadora, ok. Tal vez una computadora le da mejor recepción de señal. Porque sí, no les sabría decir qué hacer en ese caso. Estoy seguro que es por internet, porque cuando la conexión es muy fuerte, Zoom suele sacar y volver a ingresar a las personas. O sea, entonces, ahí tendríamos que tener un poco de cuidado con esa parte, ¿ok? Espero que se le mejore ahí la señal, ¿ok? Bueno, entonces decíamos sweater, que era un suéter, ¿verdad? Sweater. Tenemos jeans, que serían pantalones, ok, normales, jeans. Los guantes que utilizamos usualmente en las manos serían gloves. Y finalmente botas, que serían boots, ok, boots. Sin importar si son de vestir o si son
plásticas o si son de cuero, ok. Es la misma pronunciación para todo el tipo de botas que tenemos, ok. Boots. Boots. Acá en ese caso, cuando tenemos dos letras O juntas, siempre se dice como una letra U. Boots. Boots. Si no veamos el caso de escuela, ¿verdad? En la escuela en inglés se dice school y lleva dos letras O juntas. Entonces es más o menos la misma pronunciación, ¿ok? Boots. Entonces voy y le pregunto a alguien más. Vamos a ver. ¿Me ayudan, por favor, con esa pronunciación? Voy con Carmen. Vamos a ver, Carmen. ¿Me ayuda, por favor? Ok. Hat. Little. Game. Glove. Boots. Excellent. Ok. Gloves y boots. Excellent. Y finalmente tenemos al chico acá que está diciendo un poco más casual, ¿verdad? Un poco más libre. Entonces, vamos a ver cómo hacemos referencia a todos estos elementos de ropa, ¿ok? Primero tenemos una gorra, en ese caso sería cap, ¿ok? Cap. Acá vemos la diferencia entre una camisa formal y una informal, ¿ok? Por lo menos en este caso, esa es una camiseta. Entonces, cuando estamos diciendo una camiseta sería t-shirt, t-shirt. Una camisa de vestir que tiene botones o tipo polo, en ese caso sería shirt. Pero una camiseta es t-shirt, ¿ok? Imagínense que me está diciendo teacher, ¿verdad? Nada más que en el teacher le pone la T al final. T-shirt. T-shirt. Eso sería una camiseta. T-shirt. Luego vamos con los pantalones cortos. Shorts. Shorts. Ahora, yo sé que cuando, bueno, nosotros en español decimos chores, ¿verdad? O tengo un short, ¿verdad? Ahora, algo que tenemos que ver en este caso es que si no le ponemos S a shorts, estamos diciendo el adjetivo que sería una persona pequeña, ¿ok? Alguien pequeño. Entonces, cuando no le ponemos S, solo short, estoy describiendo a una persona, es decir, estoy utilizando el adjetivo. Pero cuando hablo de la ropa, aquí es obligación que le pongamos la S, ¿ok? Shorts, ¿ok? Shorts. Yo sé que solo es un par de pantaloncitos, ¿verdad? Pero aún así, solo es un par, entonces tenemos que mencionarlo como plural. Shorts, ¿ok? Shorts. Luego tenemos acá calcetines. Socks. Socks. Calcetines. Y finalmente tenemos lo que nosotros le llamamos tenis, ¿verdad? Nosotros le decimos tenis. Tenis en inglés es un deporte, ¿ok? Por lo tanto, no es la misma palabra para los zapatos deportivos. Cuando tengamos zapatos deportivos, acuérdense del chocolate, ¿ok? Sneakers, ¿ok? Sneakers. Es casi similar la escritura, nada más que creo que sneakers, el chocolate lleva la letra C antes de la K. Pero cuando hablamos de zapatos deportivos, solo la letra K. ¿Ok? Sneakers. ¿Ok? Sneakers. Esos serían los que nosotros conocemos como tenis, ¿verdad? Nada más que acá tenemos sneakers. ¿Ok? Sneakers. Así que voy a pedirle nuevamente a una persona acá que me ayude a leer. Y le voy a pedir a... Vamos a ver, Héctor. ¿Me ayuda, por favor, a leer los elementos que acabamos de ver? Ok. Cap. Digo, T-shirt. 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 Ah, ok. Shorts. Sock. Y sneakers. Ok, socks y sneakers. Socks. 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 Excellent. Socks. Con ese. Así es. Okay. Ok. Así que ahí tenemos esos elementos. Thank you so much. Y finalmente tenemos acá unos que están abajo. No los tiene ninguna persona, pero también son bastante comunes a la hora de hablar de ropa. Ok. Primero tenemos un abrigo para la lluvia. En ese caso sería raincoat. Raincoat. Ok.
raincoat, un abrigo para la lluvia. Normalmente eso creo que no lo utilizamos en El Salvador, ¿verdad? Raincoat. Tenemos un vestido que sería dress. Dress. Tenemos pijamas, que en ese caso no decimos pijama, ¿verdad? Pero en inglés es pajamas. Pajamas. Uh-huh. Y se acuerda cómo decíamos traje, ¿verdad? Era suit. Suit. Así decíamos traje. Ahora, traje de baño sería swimsuit. Swimsuit. Uh-huh. Swimsuit. Uh-huh. Swimsuit. Así que ahí tenemos traje de baño. Voy a pedir nuevamente a una persona acá que me ayude a leer. Y va a ser Noemí. Vamos a ver, Noemí. ¿Me ayuda a leer, por favor, esos últimos cuatro? Uh-huh. Noemí. Hi. Hello. Uh-huh. Tell me, I have problems with my internet. Ah, okay, okay. No problem. Uh-huh. Could you please repeat that, please? Ah, sure. ¿Me puede ayudar a repetir, por favor, las palabras? This one. Raincoat. Raincoat. Uh-huh. Dress. Pajamas. Swimsuit. Ok, en este caso sería pajamas. Pajamas. Uh-huh. Okay. Pajamas, uh-huh. Con Y, pajamas. Uh-huh. Y ahí teníamos swimsuits, ok, excelente. Quiero que vaya identificando, ok, lo que anda puesto ahorita, ok, quiero que lo vaya identificando por acá, en esta parte de vocabulary, yo sé que no están todas, ok, ya vamos a ver cómo hace referencia a otras que tenemos, que probablemente estamos usando, ok, pero de las que tenemos aquí, sería bueno que las vayamos identificando, y vamos a agregar las que tengamos ahorita, ok, así que a esta lista le vamos a agregar un par de elementos más. Voy a empezar yo. Vamos a pensar en los elementos más comunes, ¿ok? No los que sean súper específicos, sino que los más comunes, ¿ok? Por ejemplo, ropa interior, ¿ok? Porque tenemos diferentes tipos de ropa en inglés para chicos y para chicas, ¿ok? Ropa interior. Pero, de manera general, la vamos a llamar underwear, ¿ok? Underwear. Uh-huh. Ropa interior. ¿Qué otros elementos no teníamos en la lista que quisiera que agregáramos acá? Pasarrío. Quedo pendiente con esa. ¿Otra? Sandalias. Ah, sandalias. Sandals. Lo que nosotros decimos Gina, ¿verdad? Serían sandals. Ajá. Falda. Falda, ya la teníamos anteriormente. ¿Cómo era? Pantuflas. Skirt. Skirt era este falda, ¿verdad? Skirt. Pantufles serían slippers. Slippers. Uh-huh. Chair. What is that? ¿Qué sería eso? Brasier. Ah, sí, igual, como le repito, no vamos a adentrarnos en el vocabulario de la ropa interior, porque eso nos tardamos una hora más, ¿ok? Con todas las palabras que hay de ropa interior para chico y para chica, sino que nos vamos a enfocar nada más en underwear, ¿ok? Ropa interior. Uh-huh. Underwear. Perdón, teacher, ¿qué significa la última palabra que agregaron? Slippers, pantuflas. Pantuflas. Uh-huh. Un top, teacher. ¿Cómo? Top. Tank top, que sería un centro. Ajá. Tank top. Ajá. Tank top sería un centro. Ajá. Uno que normalmente usamos bajo la ropa, ¿verdad? O que son un poco más cómodos. Tank top. Leggings. Leggings, en el caso de las chicas que utilizan licras o leggings. Leggings. Ajá.
creo que pasarrío, creo que es similar a shorts. Porque no. How do you spell it? ¿Cómo lo deletrean? Capri. Casi no le escucho. Capri sería como C-A-R-I. Capri es un legging, pero que corto como pasarillo, como dice ella. ¿Así? Capri. C-A-P-R-I. La R es corta. Como la cama Capri. Ah, Capri. Ah, Capri. Ah, okay. All right. Es un legging corto, como pasarillo. Mm-hmm. Okay. Teacher, ¿y todas las camisas que sean sin manga se van a poder decir tank top o hay otra forma de decirlo? Hay otra manera de decirles, pero igual siempre preferiría que nos quedemos con la manera más general. Porque si no, vamos a hacer una super lista y creo que no nos va a quedar chance para ver todas las okay. opciones que tenemos. Pero sí, por el momento, digámosle tank top. Uh-huh. All right. Vamos a ver qué otros elementos. Bueno, hablando de accesorios, ok. Por acá veo que varios tenemos acá glasses, que serían los lentes, ¿verdad? Glasses. Ajá. Uh-huh. Glasses, y cuando son oscuros, es decir, que son para la playa, son sunglasses, ok, son diferentes, ok, glasses, que serían únicamente los claritos, ok, así como los míos, y cuando son oscuros para la playa, son sunglasses, ok, sunglasses. Hablando de accesorios. ¿Y en el caso de una capa para lluvia? ¿De una capa? Híjole, pero como les repito, enfoquémonos en los más comunes, porque no. Creo que es cape, pero quizás en los que utilizamos más diariamente. Uh-huh. Watch. Ok, a watch, que sería un reloj. Uh-huh. Watch. Uh-huh. Umbrella. Umbrella, ok, para el sol, está bien, umbrella. Ahora sería anillo, ¿verdad? Anillo. Uh-huh. Ring. Ring, ¿no? Ring. Uh-huh. Un anillo. Uh-huh. También, ahorita que estamos hablando de accesorios, por ejemplo, una pulsera. Sería bracelet. Bracelet, una pulsera. Bracelet. También tenemos los aritos, en el caso de las chicas. Collar rojo. Earrings, que serían para las chicas. Igual, chicos que utilizan aritos, ¿verdad? Earrings. Collar o cadena sería necklace. Necklace, collar o cadena. ¿Qué otros elementos comunes tenemos? Gancho. Gancho de pelo. De pelo. ¿Qué otro nombre le conoce al gancho? Porque yo le he buscado anteriormente, pero me parece gancho de ropa. Uh-huh. Diadema, teacher. Diadema. Diadema es muy similar. Pero gancho de pelo, ¿qué otro nombre lo conocen? En el caso de las chicas, ¿me pueden ayudar ahí? Sujetador. ¿Cómo? No sé, ¿cómo sujetador? Sujetador. No, me sale... El sujetador me sale como el bra. Ajá. Bueno, hay que poner el bra, entonces. No es el mismo. No, hay que poner agregar el manualito. Yo anteriormente lo he visto como hair clip, pero el hair clip es como el ganchito. Es como un ganchito que se pone. Ajá. Pero
como le repito, el gancho como tal, sí no sabría decirlo como se dice. Calculate. Ok. Voy a quedar con los últimos dos, que sería makeup, en el caso de las chicas, ¿verdad? Que aunque es algo que se pone sobre la piel, es parte también de los accesorios, digamos, o de la ropa. Y también perfume, ¿ok? Que sería en el caso del perfume, ¿ok? Perfume. Uh-huh. Perfume. All right. Entonces nos vamos a quedar únicamente con esos. Y este... ahora ya con estos, ¿ok? Y con las palabras que vimos anteriormente, que serían estas, espero yo que me puedan decir lo que están vistiendo, ¿ok? O lo que están usando. Entonces, ¿cuál va a ser la pregunta y cómo lo vamos a responder? La pregunta va a ser, permítanme, acá está. What are you wearing right now? ¿Ok? Esa va a ser la pregunta que le voy a hacer. What are you wearing right now? Ahora. Nosotros normalmente en español decimos usando, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy usando lente, yo estoy usando zapatos, yo estoy usando shorts, ¿verdad? Pero en inglés tenemos el verbo use, sí, lo tenemos, pero para ropa no utilizamos el verbo use. Para ropa el verbo que utilizamos es wear, que quiere decir vestir, ¿ok? Vestir. Por lo tanto, cuando usted habla de lo que anda puesto, no tiene que utilizar el verbo use, sino que el verbo wear. ¿Ok? Wear. Ese sería el punto número uno. Punto número dos. En este caso, vamos a utilizar a cuando sea ropa en singular. Por ejemplo, yo ahorita tengo una camisa, no tengo dos. Por lo tanto, tendría que decir... I am wearing a shirt. ¿Ok? I am wearing a shirt. Porque shirt es singular. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy utilizando una pieza de ropa que termina con S? Es decir, que sea plural. En ese caso, no voy a utilizar a, sino que simplemente tengo que decir la ropa. Por ejemplo, en mi caso, okay, ando en jeans, ¿ok? Utilizo sandals. Por lo tanto, en ese caso, para la oración sería... I am wearing sandals, ¿ok? I am wearing sandals. ¿Por qué? Porque está en plural. Si solo fuera una sandal, ahí sí tendría que decir a, ¿ok? Es decir, si el elemento del que yo voy a hablar está en singular, tengo que decir a. Pero si está en plural, no, ¿ok? No pongo a. Acuérdense que a significa uno, ¿ok? Uno. Por lo tanto, si son shorts, por ejemplo... yo sé que solo es un par de shorts el que anda puesto, ¿verdad? Pero la palabra shorts termina con S. Por lo tanto, tiene que, sigue la estructura de la oración en plural, ¿ok? I am wearing shorts, ¿ok? I am wearing shorts, ¿ok? Entonces, le voy a dar un minutito ahorita para que escriban todas las oraciones de lo que anda puesto, ¿ok? I am wearing a o I am wearing, ¿ok? Si es plural, ¿ok? Acuérdese de los elementos que hemos incluido por ahorita aquí y de los elementos que vimos anteriormente, ¿ok? Ahí los voy a estar pasando de uno a otro para que vean los elementos que ya pusimos y que escriba sus oraciones, ¿ok? Que escriba sus oraciones. Mi recomendación sería escriba una oración por cada pieza, ¿ok? Para que se vaya acostumbrando a lo del A o de no poner A. Porque eso va a ser muy importante más adelante. Así que veamos bien si la ropa es singular. Ponemos A. Si es plural, no. ¿Ok? Disculpe, ¿qué significa wear? Vestir. Uh-huh. Es decir, que usted me va a decir, estoy vistiendo esto, esto y esto. ¿Ok? Uh-huh. ¿Qué significa wear? Acá tenemos algunos elementos. Voy a volver y mostrarle los demás. Acuérdese de identificar si es singular o plural. Y así le pone A o no le pone A. Si termina con S, yes. ¿Verdad? I am wearing sandals. Uh-huh.
Ok, un par de segunditos más. Y empiezo con las preguntas. Recuerda que la pregunta que le voy a hacer es, what are you wearing right now? ¿Qué está vistiendo ahorita? Ok. Let's see. Voy a iniciar con Jacqueline. Vamos a ver, Jacqueline, what are you wearing right now? I'm wearing a tank top. Mm-hmm. I'm wearing jeans. Mm-hmm. I'm wearing sandals. Excellent. Only that? Esto. Gracias. Okay. Perfect. Nice. En ese caso no utilizó a porque todos eran plural, ¿verdad? Perdón, a tank top, ok. Fue el único que utilizó a. En los demás no porque eran plurales, ¿verdad? Excellent. Vamos a ver. Wilber Rodríguez. Vamos a ver, Wilber. What are you wearing right now? I'm wearing a t-shirt. I'm wearing socks. Mm-hmm. Only that. Okay, perfect. I'm wearing a t-shirt and I'm wearing socks. Okay, nice. Voy con Elizabeth Margarita. Vamos a ver, Elizabeth. I'm wearing shorts. I'm wearing sneakers. Mm-hmm. I'm wearing a tank top. Okay, perfect. No nos olvidemos de ponerle la S al shorts. Uh-huh. Shorts. Excellent. Vamos a ver, Wendy Guadalupe, what are you wearing today? What are you wearing right now? I am wearing pants. Earrings. I am wearing shorts. I am wearing that shirt. Okay, perfect. Thank you. Y finalizo con, vamos a ver, Wendy Portillo. What are you wearing right now, Wendy? I'm wearing a shirt. I'm wearing shorts. Okay, perfect. Perfect. Thank you so much. Ok, entonces yo sé que no les he preguntado a todos, pero quiero que practiquen con sus compañeros, ¿ok? ¿Y cómo vamos a practicar con nuestros compañeros? Tarea número uno, con nuestros compañeros, cada uno va a decir lo que está vistiendo, ¿ok? Y vamos a tratar de poner atención a nuestro compañero y ayudarle identificando si dice algún error. Es decir, que se pone A con elementos plurales o si se le olvida poner A con elementos singulares, ¿ok? Así que va a ser lo primero que tenemos que ayudarle a nuestro compañero, ¿ok? Lo segundo, cuando cada uno haya terminado de decir lo que está vistiendo, es decir, utilizando I am wearing, vamos a pasar a la siguiente sección, el cual sería esto, ¿ok? Vamos a hacer una de esas tres preguntas a nuestros compañeros, ¿ok? Nada más permítame que se me olvidó poner la primerita. Ok. Vamos a hacerle una de esas preguntas a nuestros compañeros. Esa sería la tarea número dos. Ok. La pregunta dice, what do you wear at home? ¿Qué vistes en el hogar? O, what do you wear at work? ¿Qué vistes en el trabajo? O, what do you wear at a party? ¿Qué vistes en una fiesta? ¿Ok? Así que cuando usted termine, cuando cada uno termine de decir lo que anda vistiendo, usted selecciona a una persona y le hace una de esas tres preguntas. ¿Ok? Ahora, si a usted le hacen la pregunta, por ejemplo, si usted me dice a mi teacher, what do you wear at a party? Ah, voy a utilizar esa estructura para responder. At a party, I wear... Y luego pongo los elementos que he visto en una fiesta, ¿verdad? Por ejemplo, at a party, I wear perfume. I wear a shirt. I wear shoes. I wear pants. I wear a necklace. And I wear glasses. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Tengo que decir los elementos de ropa que yo he visto para la situación o para la ocasión que me pregunten. ¿Ok? Una vez más, la primera sería en el hogar o puede preguntar sobre el trabajo o sobre una fiesta. ¿Ok? Así que nuevamente, tarea número uno,
Cada uno dice lo que está vistiendo en el momento, ¿verdad? Y tarea número dos, usted elige a un compañero y le hace una de esas tres preguntas para que su compañero responda. ¿Ok? Así que, ¿está claro lo que vamos a hacer? ¿Las dos tareas? Yes. Yes. Excellent. Thank you. All right. Entonces, eso vamos a hacer con los grupos pequeños. ¿Ok? Vamos a ir a los grupos pequeños. Recuerde las dos tareas. Y si terminan con una de esas preguntas, mi recomendación sería, hágale otra. ¿Ok? Para que así practiquemos más con los elementos de ropa. ¿Ok? Vamos a tener 5 minutos. Voy a ir explorando lo que están diciendo. Y en caso hay alguna pregunta, me la pueden hacer en el momento cuando estemos en el grupo pequeño. ¿Ok? Así que vamos a los grupos pequeños en 3, 2, 1. Luego yo lo digo ya, y yo le pregunto. Where are you wearing green home? I'm wearing a tank top. I'm wearing jeans. I'm wearing sandals. Perfect. Mm-hmm. Vamos a ver, Héctor, what are ahora you wearing? Ahora le voy a preguntar a su... Okay. Ah, okay. Dígase. A don Arquímedes le va a preguntar y luego así con el otro muchacho. Uh-huh. What are you wearing right now? I am wearing a t-shirt. A t-shirt? I am a t-shirt. I am wearing shorts. Uh-huh. I am wearing sandals. Sandals. Okay. Uh-huh. Sandals. Uh-huh. Excellent. Le voy a hacer yo la pregunta a don Héctor para que él practique el vocabulario. Mm-hmm, mm-hmm. Okay. What are you wearing right now? I am wearing shorts. I am wearing t-shirts. I am wearing sandals. Okay. T-shirt, ahí va la A, ¿verdad? Sandals. En ese caso, sandals, no, porque es plural. El A lo ponemos solo cuando es singular. Ajá. Singular. Ajá, okay. Ajá. Wearing, yes. Entonces sería I'm wearing sandals. Así es, I'm wearing sandals. Ok, continuemos y voy a ver cómo van los otros grupos. Ok, continue. Ok. Diego. Hola. Hello. Hola. Hello. What are you? What are you wearing right now? Mm-hmm. I am wearing Digo Osvaldo. Osvaldo. Mm-hmm. I am wearing shirts. I am wearing sandals. Okay. Okay. What about you, Carmen? What are you wearing? Okay. I am wearing a t-shirt. I am wearing shorts. I am wearing sandals. Excellent. Thank you. Henry, ¿ya dijo los suyos? Sí. Ah, okay, okay. Entonces ahora tienen que hacer una de las preguntas a sus compañeros. Que sería, what do you wear at home? O what do you wear at work? O what do you wear at a party? Usted decide qué pregunta le hace cada uno. En el caso de la respuesta, ¿cómo sería la pronunciación? Por ejemplo, at work, I wear. O at home, I wear. O at a party, I wear. Uh-huh. Oh. Por ejemplo, vamos a ver, Carmen, what do you wear at work? ¿Qué viste en el trabajo? Uh-huh.
please, teacher. Traducción. Ajá. At home, perdón, sí. En at work I wear. Ajá, usted dice at work I wear y luego dice lo que dice en el trabajo. La traducción de la pregunta, ¿no? ¿Qué viste en el trabajo? Ok. Ajá. Ay, mi respuesta. ¿Qué vi yo en mi trabajo? Ajá. Ahí tendría que decir usted, at work, I wear. Ajá. Y luego dice lo que viste. I wear this. Por ejemplo, yo en mi trabajo, I wear a shirt. I wear pants. I wear shoes. I wear glasses. Ajá. Eso es lo que he visto en mi trabajo. ¿Cómo sería en su caso? As well. I don't know. Puedo hacer mucha gente, ¿verdad? No, no, no. O sea, ¿qué es lo que viste? Estamos hablando ahorita de la ropa. No, la ropa. Ajá, ajá. Pero si quiero decir ropa de hospital. Hospital, pero... Por eso, pero ¿cómo? ¿Qué elementos son? ¿El vestido, el gabacho? Okay, okay. No. Okay, as well, pants. Ajá, I wear pants. Uh-huh. I wear pants. I wear... gabacha. Ahí podríamos decirle jacket. Ajá, para hacerlo más fácil. I wear a jacket. Okay, I wear a jacket. I wear shoes. I wear hat. Lo que se pone en las manos, como decíamos que se era. Lo de los guantes. ¿Se acuerdan cómo hacer guantes? No, gloves. Ajá. I wear gloves. Ajá. I wear gloves. I wear the ahorita espere, me falta algo más. Los lentes. Ah, glasses. Ajá. Glasses. Ajá. Así es. Glasses. Ok. Ok. Ya con eso tenemos bastante oraciones. Excelente. Uh-huh. Nice. Okay. Entonces ahora, Carmen, usted hágale una pregunta, ya sea a Henry o a Osvaldo. Uh-huh. Henry. Uh-huh. Okay. I am wear shirt. I am wear sandal. Okay. Solamente. Excellent. Uh-huh. Okay. Vamos a ver quién sigue o cómo vamos acá. Ahorita ya terminamos. Ah, okay, okay. Creo que sigue Jocelyn, my darling. Okay. What do you wear at a party? Jocelyn Maidalí es la misma Jocelyn Espinosa. Ajá, por eso la metí. Ah, sí. Ah, pues cuéntamelo a mí. Yo te lo voy a responder. Teacher, what do you wear at party? At a party. At a party, I wear a shirt. I wear pants. I wear shoes. I wear perfume. I wear a necklace, I wear glasses, and only that. Uh-huh. Okay. Excellent. You wear feeling, teacher. I wear what? A feeling. A perfume. Feeling in the pattern. Yes. Yes, very fancy. Ok, entonces vamos a regresar entonces ya al grupo principal. Ok, thank you so much. Thank you, teacher. Thank you. Bye. Okay, welcome back. All right. Entonces ahí teníamos, ahí estamos practicando, ¿verdad?
el uso del wearing. Bueno, esa parte del A, y cuando no poner el A, siempre hay que practicarla, ¿ok? Yo sé que ahorita estamos aprendiendo todos a cómo utilizarla. Y pues yo sé que siempre van a haber errores ahorita, ¿ok? Así que no se preocupe. La cuestión es que siempre tenemos que practicarlo, ¿verdad? Para que no se nos olvide esa parte. Mañana, antes de iniciar la clase, les voy a volver a hacer la pregunta. What are you wearing? ¿Ok? Así que antes de la clase, ahí póngase a repasar lo que anda puesto, ¿verdad? Para que me lo pueda decir, ya que espero que no ande vestido igual, ¿ok? Ahí practica qué es lo que anda puesto, ¿verdad? Para que practiquemos y para que veamos, repasemos lo que vimos el día de ahora, ¿ok? El otro tema que va, digamos, como de la mano con ese tema es el de los colores, ¿ok? Y ese es el que vamos a revisar ahorita. Por ahorita no hemos integrado la ropa con los colores, pero ya al ver los colores, mañana vamos a ver esa parte, ¿ok? De cómo hablamos de ambos, ¿ok? Pero por el momento, solo vamos a ver los colors, vamos a practicar y vamos a quedar hasta ahí por el día de ahora, ¿ok? Los colores son bastante fáciles, de igual manera hay que practicarlos porque probablemente algunos de ellos no nos los podemos, ¿ok? Por cierto, acá en la sección 4.3 tenemos una pequeña conversation, pero la vamos a practicar el día de mañana, ¿ok? La conversación que tenemos acá. De momento, ahorita nos vamos a enfocar en los colors, ¿ok? Voy a empezar acá con los colores que tengo a la derecha. Y vamos a ver un par de detallitos, ¿ok? Entonces empiezo con los colores y luego le voy a preguntar a alguien que me ayude a leer los colores, ¿ok? Empiezo. Red. Red, pink, pink, orange, orange, yellow, yellow. Tengo el color principal que sería el verde, que sería green, okay. Y tengo dos tonalidades del verde. Tengo el light green, que sería el verde claro, okay. Y él tengo el verde oscuro, que sería dark green. ¿Ok? Dark green. Esa tonalidad de verde, o mejor dicho, de claro y lo oscuro, lo puedo hacer con cualquier color. Por ejemplo, pink. Si tengo ahí un rosado pálido, ¿ok? Un rosado clarito, sería light pink. ¿Ok? Y si es un rosado más encendido, pues sería, o mejor dicho, más oscuro, sería dark pink. ¿Ok? Entonces, esa tonalidad la puedo repetir con cualquiera de los colores, ¿ok? Light green y dark green. Por acá tengo el principal que sería blue. Luego tengo light blue y dark blue, ¿ok? Y termino con purple. Purple, que sería el púrpura o el morado, ¿verdad? Purple, ¿right? Entonces empiezo y le voy a pedir a alguien que me lea desde red hasta purple, ¿ok? Todos los colores que tengo acá en esta paleta. Voy con, vamos a ver, Norman. Vamos a ver, Norman. Can you please help me? Yeah, why not? Sure, go for it. Red, uh-huh. Pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Excellent, thank you. Ahora a la siguiente persona le voy a pedir que lea desde purple hasta red, ¿ok? Vamos a ver. Desde purple hasta red. Vamos a ver, Arquímedes. Purple, dark blue, blue, light blue, dark green, green, light green, yellow, orange, pink, red. Ok, Arquímedes, nada más en eso sería purple. Purple. Uh-huh. Purple. Imaginémonos purple. Que las dos son letras O. Purple. Ah, purple. Uh-huh. Excellent. Uh-huh. Purple. Gracias. Nice. Ok. Excellent. Mm-hmm. Ahora vamos con los que tenemos acá a la izquierda, ¿ok?
siempre igual tenemos colores principales y tenemos tonalidades, ¿ok? Así que nos vamos a enfocar en algunos de ellos, ¿ok? Empiezo con white, white, que sería el color blanco, ¿verdad? White. Luego tengo el gris, que sería gray, gray. Y tengo las dos tonalidades, ¿verdad? Light gray y dark gray. Igual que anteriormente, ¿verdad? Light gray y dark gray. Tengo el color beige. Beige. Ese creo que, bueno, es muy común en español, ¿verdad? Beige. Beige. Luego tenemos acá el color café. Nosotros en español decimos café para el color y la bebida, ¿verdad? Pero en este caso, brown es el color y coffee es la bebida. ¿Ok? Así que no tenemos que mezclarlos en este caso en inglés. Brown, que sería café. Y tenemos las dos tonalidades. Light brown y dark brown. ¿Ok? Light brown y dark brown. Y finalmente tenemos black. ¿Ok? Black. Entonces le voy a pedir a Brenda Natalie. Por favor, me ayuda Brenda a leer los colores. White. Yes. Light gray. Gray. Dark gray. Beige. Light brown. Brown. Dark brown. Black. Excellent. Thank you. Y ahora de black hasta white. Vamos a ver, Doris. ¿Me ayuda, por favor, a leer, Doris? Se le apagó el micrófono, Doris. Sorry. Uh-huh. Ahora sí. Black. Black. Brown, light brown, beige, dark gray, gray, light gray, white. Y white, excellent. Thank you so much. Así que igual el día de mañana, ¿verdad? Primero practicamos I am wearing y me dice qué es lo que está vistiendo. Así que antes de la clase, eso va a ser lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Repasar ahí, ver qué es lo que andamos vistiendo. Y lo segundo sería señalarse la ropa y decir el color, ¿ok? Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Ok, white. Acá tengo dark blue, ¿ok? Para que también se vaya acordando del color, porque mañana vamos a combinar los dos temas, ¿ok? Vamos a combinar la vestimenta con los colores, ¿ok? Ya que tenemos que seguir un orden a la hora de hacer referencia a ambos, ¿ok? A la ropa y al color. Así que eso lo vemos el día de mañana, pero igual que no se nos olvide practicarlo antes de la clase, ¿ok? Vamos a ver, Brenda Natalie, está por acá. Present teacher. Thank you. Hens. ¿Dónde está Hens? Lisbeth Saraí. Present. Thank you. Jaime Mauricio. Luis Alberto. Present, teacher. Thank you. Noemi Yesenia. Present. Thank you so much. Victor Hugo. Wendy Beatriz. Present. Thank you. Xiomara Lorena. Justin Selena. Y Zuleima Gabriela. All right. Entonces, eso sería todo de mi parte. No sé si hay alguna pregunta, chicos, antes que nos vayamos. Any questions? Una pregunta, teacher. Dígame, Wendy. Observé que en el caso del color beige, no estaba con light beige, tampoco en dark beige. Entonces, eso no se le coloca. Bien, también se puede. Sí, también se puede. Ajá. De hecho, se puede con cualquier color. Por ejemplo, no sé, puede ser red,
light red, dark red, ajá, también se puede. Ajá. Nada más que, obviamente, así como en español tenemos una inmensidad de colores, ¿verdad? Que el turquesa, que el fucsia y que no sé qué. Entonces, en inglés también los tenemos, pero obviamente lo vamos a ir ahí practicando poco a poco. Y pues ahí estamos nada más con los más básicos. Acuérdense que es módulo 1, ¿verdad? Esperamos que más adelante tenga la oportunidad de repasar los colores y ver esos más, más detenidamente. Pero sí, también se puede utilizar el light y el dark con cualquiera de los demás colores. Uh-huh. Yes, all right. Excelente. Así que gracias a todos nuevamente por estar acá, ¿ok? Recuerde que vamos empezando. Ya estamos en la semana número 3. Estamos con la sección 4 y pues hay que seguir, ¿ok? Así que eso sería todo de mi parte. Pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. ¿Ok? Bye, bye. 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 Bye, bye, everybody. Good night. Bye. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow.